Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cien en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Miguel. Miguel nos ha pedido que hablemos de una película canadiense dirigida y escrita en 1991 por Damian Lee con Jesse Ventura, Sven Ole Thorsen, Marjorie Bransfield, una película titulada Abraxas, Guardián del Universo. Lo primero de todo, como siempre, darle las gracias a Miguel. Una vez más por su petición y digo una vez más porque Miguel está siendo uno de mis grandes proveedores de películas a la hora de dejarme caer por aquí en el canal. Sois muchos los que ya me habéis pedido críticas a la carta y Miguel lo cierto es que es uno de esos fieles a los que siempre voy a acabar agradeciéndole el haberme dado tantísimas oportunidades de darme a conocer aquí en el canal, haciendo al fin y al cabo lo que más me gusta hacer en el mundo que es hablar de cine y posiblemente de lo único que puedo hablar por eso me sabe rematadamente mal puntuar baja una película que me pide y por lo general me sabe muy mal criticar para mal una película que me pidáis cualquiera de vosotros y su caso por supuesto no solamente es una no es una excepción perdón sino que además es especial no es algo que disfrute en absoluto más bien todo lo contrario ya lo sabéis, Miguel estoy seguro de que lo sabe, eh, también que no tengo ningún tipo de placer eh, sádico o morboso criticando las películas que me pedís, criticándolas para mal, se entiende. Pero al fin y al cabo también estamos aquí para decir nuestra verdad, al menos nuestra opinión, sea sobre la última película de Marvel, en la que se han invertido millones de dólares, sea una película como la que nos trae hoy Miguel que están hechas con cuatro duros como se decía antaño. Esta Abraxas es, desde cualquier punto de vista, es una película muy floja. Y de hecho también resulta divertida precisamente por eso. No estoy hablando de presupuestos, eso que quede claro, eso no tiene nada que ver. Se han hecho enormes películas de ciencia ficción o de terror, con mucha más imaginación que pasta. Ahí está el caso y además creo que lo he citado como unas tropecientas veces, una vez por vídeo por lo menos, de la noche de Halloween que se hizo por 300.000 dólares escasos. Y película, por cierto, de la que creo, creo que algún día voy a hablar de ella aquí en el canal. Los efectos visuales que tiene Abraxas al final son los que son y sería muy ruin criticar una película por eso. Me refiero a otras cuestiones que... Iré desarrollando a lo largo de este vídeo. En todo caso, lo primero que tengo que decir es que nos adentramos en un terreno que, por lo personal, en lo personal, tiene toda mi simpatía. Sobre todo eh, en, los, en los años 80 y en los años 90. Porque para mí lo que hace ahora mismo Asylum. Es ya algo más, eh, en fin, más consciente y demasiado comercial, entre comillas. Y hablo de lo que en el argot cinematográfico se conoce como los rip-offs, término del slang que, traducido al castellano, significaría timo o estafa. Empezamos muy bien la crítica a la carta, como podéis ver. En resumen, se trata de películas de muy escaso presupuesto, realizadas por productoras independientes con muy pocos medios materiales y artísticos a su alcance, y en las cuales intentaban fusilar, copiar algunas de las películas que en esos momentos estaban triunfando en taquilla. En esto, por cierto, hay distintos niveles de descaro. Los maestros en el rip-off eran, sin duda, y siempre lo serán, los italianos. Eran capaces de llamar una película Terminator 2 o Alien 2 o Tiburón 3, como de hecho así hicieron, y por supuesto sin tener ninguna relación argumental con las películas originales y como daréis por hecho sin pasar pertinentemente por caja. Esto es sin pagar un solo dólar correspondiente a los derechos de esas franquicias. Supongo que era algo que también entraba en sus cálculos. Es decir, nosotros... Cogemos el título, lo ponemos, comercializamos así la película. Muchas veces ni pasaba por los cines e iba directamente al mercado del vídeo. A lo mejor ni Carolco, ni Universal, ni cualquier productora de relumbrón que estuviera involucrada en aquellas películas originales se enteraba del asunto. Y oye, la gente ha picado, ha pagado su entrada o el alquiler pensando que iba a ver aquí a Arnold Schwarzenegger. A Sigourney Weaver o a quien fuera. Y cuando la gente se ha dado cuenta de que no había ni Arnie, ni Sigourney, ni Terminator, ni Alien, ni Skynet, ni Leches, ya era demasiado tarde para ellos. La estafa se había consumado. Y si luego Universal y Carolco venían a reclamar lo suyo y a decir, oye, ¿qué hay de lo mío? Eso ya se vería más adelante. A lo mejor hasta compensaba pagar una indemnización después de haber hecho caja. Así que os podéis imaginar que el timo debía salir rentable, sobre todo porque como veis muchas veces eran reincidentes. Todo esto os confieso que es un <laughs> submundo que a mí me encanta. Me encanta la pillería llevada al cine. Me divierte mucho y me enternece pensar en esos directores, en esos guionistas, que durante dos o tres semanas se juntaban, no más, por cierto, se juntaban para rodar películas que ellos mismos sabían que eran un plagio barato, que no les iban a reportar en realidad ninguna gloria, entre otras cosas porque muchas veces eran italianos, alemanes o de otras nacionalidades europeas que figuraban con seudónimo inglés para que pareciera aquello una producción de Hollywood en toda regla. Y yo creo que todos eran más que conscientes de que eran malas películas, en esencia. Lo que no quita, por cierto, que tengan también sus seguidores y, sobre todo, entre los aficionados más freaks, más cinéfagos. Cinéfagos, aquellos que ya han visto todo, se lo conocen todo y que acaban abrazando con mucho cariño a este tipo de obras, digamos, más marginales. Abraxas, yo creo que, de hecho, no llega tan lejos. En ese sentido. No es un rip-off tan descarado, pero es evidente que se hizo teniendo en cuenta básicamente dos películas. El ya citado Terminator de 1984 y yo diría que, también que el Terminator 2 que saldría aquel mismo año en el que se estrenó la película de Damian Lee. No tenemos cyborgs en este caso. Cyborgs? Cyborgs? Son extraterrestres humanoides podríamos llamarlos, pero en esencia la historia y el conflicto que ofrece Abraxas son muy parecidos. Película, en resumen, la que nos ha pedido Miguel, yo creo que muy simpática, no te aburres en ningún momento, aunque solo sea por determinadas decisiones muy arbitrarias que adoptan sus personajes, en ese sentido está lejos y estoy siendo sincero y abro aquí mi corazón, de suponer un tormento o un dolor de muelas. Aparte está el hecho de que sería muy fácil poner a parir esta película cuando es lo que es. No nos engañemos, yo creo que sus responsables no aspiraban a más de lo que vemos. Un remedio rápido, fácil y barato de películas muy costosas y muy difíciles de poner en pie. En resumen... Dos estrellas sobre cinco me parece una calificación más que justa en este caso. Tened en cuenta, por otro lado, que si he puntuado auténticos peliculones como Depredador o Desafío Total con cuatro estrellas, una película como la que nos ocupa creo que merece exactamente la mitad de eso. Las estrellas las carga el diablo, soy perfectamente consciente de eso. Llegados a este punto, ¿qué sería lo que... Me gusta, si es que hay algo que me gusta de Abraxas, lo veremos, y lo que no me gusta de esta película. Es uno de esos casos muy particulares de película en la que lo mejor y lo peor es el hecho de que en general no te puedes tomar casi nada de lo que ves demasiado en serio. Me gusta el hecho de que a falta de un Schwarzenegger que llevase a la boca se eligiera a lo más a mano que se tenía. En este caso, dos actores. Que por lo menos habían trabajado y habían estado cerca de Schwarzenegger. El primero de ellos es Jesse Ventura. Ya sabéis, el de No Tengo Tiempo para Sangrar de Depredador. Todo un personaje, por cierto, Jesse Ventura. Es veterano de Vietnam, ex luchador de lucha libre, gobernador de Minnesota por el Partido Reformista. Es de los pocos que ha conseguido un cargo electo en Estados Unidos sin pertenecer a los partidos demócrata o republicano. Y por supuesto, también actor. Dos veces trabajó con Arnie en Depredador y en Perseguido, otro clásico entre comillas de aquellos años. Él es el Abraxas del título y podríamos definirlo como un policía extraterrestre. Desde su civilización se le envía a nuestro planeta para dar caza a otro policía que digamos que se ha salido del redil. Que quiere hacer la guerra por su, por su cuenta y que aspira a convertirse en una suerte de ser todopoderoso. Esa Némesis recibe el nombre de Secundus. El tal Secundus está interpretado por el danés Sven Ole Thorsen, también bodybuilder de profesión y distinguido, por cierto, como el hombre más fuerte de Dinamarca en los años 80. Si Ventura había coincidido con Schwarzenegger en dos ocasiones, lo de Thorsen ya es pura dependencia. Hasta en 15 películas ha coincidido con él, bien como actor o bien como especialista. Lo cierto es que esto tiene una explicación. Desde Comando, que fue la primera vez que coincidieron, hizo amistad con Arnie y no hay película suya de los 80 o de los 90 en la que no aparezca. Tengo que decir contra pronóstico. Que me gusta más en la película el personaje de Thorsen que el personaje que interpreta Ventura. Se hace más interesante. Quizás se deba a que Ventura no luzca su bigote característico y con el que todos le hemos conocido y nos hemos encariñado. Y eso lo haga perder algo de fuerza como Sansón. Además, Thorsen eh, tenía muy interiorizado que su modelo a seguir aquí era. Terminator y los responsables de la película también porque incluso limitaron en el estilismo con ese corte de pelo a cepillo muy similar. En todo caso declaro mi amor por Jesse Ventura, vaya eso por delante, y por todos los héroes de acción con alopecia siempre sean de donde sean y allí donde estén. La pena es que, como casi todo en la película, lo cierto es que apenas está desarrollado y explotado. De todas formas, me quedo con una escena de Thorsen que Curiosamente no es de acción, es esa cuando recibe la cuenta de un restaurante, pregunta: ¿eso qué es? Este hombre no conoce nuestro planeta, no tiene ni idea. La camarera le dice que eso es algo que le dan a todos los clientes. Él se la come y dice: Muy buena. Contado pierde, pero si lo veis, tiene su cosa. He citado unas 77 veces, por cierto, Terminator en esta crítica a la carta. Y todavía no he dicho en qué se parecen exactamente ambas películas. Básicamente porque Secundus, aprovechando que está en nuestro planeta, fecunda a una joven sin tocarla, poniéndole la mano en el vientre. una. oímos una voz que dice imposición de ADN completada, le dice. y así va la cosa. El argumento es muy delirante y muy. en apariencia también enrevesado. Secundus necesita. Resolver una fórmula conocida como la ecuación antivida. Y para ello, sin que sepamos muy bien por qué, debe engendrar un niño. Ese niño, cuando crezca, tendrá la solución a esa ecuación que la hará a Secundus, suponemos, enormemente poderoso. Un pequeño inciso: habéis oído bien la. Perdón, habéis oído bien la ecuación antivida. Esta es la primera película. Creo en la que se usó ese concepto perteneciente al universo DC y que muy recientemente pudimos ver en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Esto ha sido todo, toda una sorpresa. El haber fusilado ese concepto que, la verdad, suena muy bien, aunque no se desarrolle en absoluto en la película. Y por cierto, el nombre de Abraxas también fue usado por, en este caso, la competencia, por Marvel, para un villano de Los Cuatro Fantásticos. En todo caso, ni la película, ni los cómics inventaron el nombre de Abraxas. En realidad se trataba de una deidad ancestral que representaba tanto el bien como el mal. Nuestro Abraxas, Jesse Ventura, enseguida vemos que es bastante más... Bueno, que malo. Sus superiores le ordenan matar a esa mujer embarazada porque ese niño, una vez que nazca, resolverá esa ecuación antivida, será peligroso y Secundus se hará más grande que la vida. Y sin embargo, Abraxas se niega. Y aquí está la gran similitud con Terminator. Al igual que ocurría con el hijo de Sarah Connor, en ese niño va a estar la llave del futuro de la humanidad. Y. Pasado un tiempo, Secundus acudirá a buscar a ese niño y Abraxas hará lo propio para defenderlo. Lo que tendríamos en esencia aquel mismo año, con los roles un poco cambiados, como veis, en Terminator 2. Y tengo que decir que esto no me parece mal traído. Te interesa lo que le ocurra a ese chaval y se te abren muchas expectativas. El problema que yo veo es que esas expectativas no se cumplen en la película. Y aquí tronco con las cosas que más que no me gustan, porque no te entran ganas tampoco de rasgarte las vestiduras cuando estás viendo esta película, ni de abrirte en canal, pero sí que son las que te impiden tomarte a Braxas en serio. Digamos que son cosas bueno malas o mala buenas, según lo queráis ver. Primero el personaje de Marjorie Bransfield, la madre del niño. El personaje es de traca. O sea, si querían otorgarle comicidad adrede a la trama, no tengo nada que objetar, pero digamos que para ser una mujer a la que deja embarazada a un extraterrestre por imposición de manos y que ve cómo ese hijo se gesta y nace en cuestión de escasos minutos, esto no lo había comentado, por cierto, y que además ese niño crece a una velocidad muy anormal, digamos que esa mujer se toma todos estos acontecimientos con sorprendente serenidad y tranquilidad. En este apartado de lo bueno o malo, tengo que hablar también de la pareja de policías que investigan los extraños sucesos que se están produciendo en esa localidad donde vive la madre. Son una completa nulidad como investigadores, pero reconozco que el momento en el que uno de ellos saca un arma automática, a mí, nunca mejor dicho, me ha matado ese instante. Me ha parecido de lo mejor de la película. Sin mencionar el hecho de que dudo mucho que un arma así esté permitida para los policías locales, ni siquiera en Estados Unidos o en Canadá, que es donde se rodó la película. También me ha dejado muy loco el extrañísimo cameo aquí de James Belushi, casi haciendo un guiño a otra de las joyitas de los 80, que es el rector. Os estoy dando ideas, ¿eh? Un cameo que se explica porque por aquel entonces su pareja era la actriz precisamente que os he mencionado, Marjorie Bransfield. En fin, sorpresita la de ver aquí a James Belushi y poco más. Hay una secuencia que me ha llamado la atención. Y efectivamente, viendo opiniones de usuarios en IMDb, no he sido el único. Es cuando Abraxas, que se presenta allí para proteger a la madre y al niño, como os he dicho, vemos que cual T800 empieza a intimar con ellos. Y muy tímidamente parece que se va a acabar convirtiendo en el hombre de la casa, en una especie de marido para la madre y en una especie de padre para el niño. Pues bien, hay una secuencia en la que Jesse Ventura está semidesnudo en la cama y llama al niño para hablar con él y efectivamente un poquito de mal rollo da a ese momento. O sea, entiendo que en este caso desde luego no era algo buscado ni algo paródico. La música, la banda sonora. Miguel nos ha pedido de forma expresa que hablemos de ella. Viene acreditada a Carlos López, aunque hay dos músicos más involucrados. Al final es una banda sonora que para mí combina lo mejor y lo peor de las bandas sonoras de los 80. Lo mejor, el uso del sintetizador. En eso te retrotrae a las ya mentadas películas de James Cameron o a las del propio John Carpenter. Es verdad que es un instrumento que, eh, al menos en el cine, podemos decir que nació y murió en aquellos mismos años, si bien luego ha sido reivindicado y de vez en cuando... Se utiliza para darle un aire retro o para películas que están ambientadas precisamente en la década de Marras. Y es cierto porque es escuchar una sola nota de un teclado y es viajar 30, 40 años atrás en el tiempo. Pero es verdad que, insisto, con el tiempo yo creo que es un instrumento que se está, no sé si reivindicando, pero sí ganando más respeto del que... Nunca ha gozado, entre otras cosas por lo bien que casa con todas estas tramas futuristas y fantásticas en las que se nos muestran tecnologías inalcanzables. Además el sintetizador siempre dota de una atmósfera muy reconocible que a mí al menos me hace sentir cómodo cuando estoy viendo películas como esta. Pero por otro lado hay otra de las cosas que te retrotrae a los 80 y que... A mí en lo personal y es un gusto 100% subjetivo y todos mis respetos y mi cariño porque además es verdad por los saxofonistas porque además es un instrumento que alguna vez me gustaría intentar aprender a tocar. Efectivamente estoy hablando del uso del saxo o mejor dicho del abuso del saxo. Ahí tenemos el precedente por cierto de otra película de ciencia ficción. Y que además se ha convertido en uno de los temas románticos más reconocibles del cine contemporáneo. Y otra película, también insisto, de ciencia ficción, futurista, con robots, que era Blade Runner. Pero para mí, el abuso de ese instrumento en secuencias de acción, como ocurre en Abraxas, a mí me acaba sacando de la película. Creo que en esos momentos si hubieran usado simplemente las piezas de sintetizador, si se hubieran limitado a utilizar solamente ese instrumento para toda la película, creo que Abraxas habría ganado en, en algo más de solidez y de densidad. Luego en lo que respecta a la acción, me han sorprendido también las peleas entre Abraxas y Secundos. Más bien para mal. Y esto sí que se lo anoto como fallo gordo, de verdad, a la película. Por un lado, las secuencias en las que hay coches y disparos me parece que no están nada mal rodadas. Y por momento parece que la peli es más de lo que es. Pero curiosamente, teniendo aquí a estos dos bichos frente a frente, no ves un enfrentamiento entre dos cachas y dos forzudos del momento como así debería ser. Recibiendo y repartiendo que da gusto, sino... A dos tipos que parecen más mayores de lo que en realidad eran por aquel entonces. El montaje también es regulero siendo generosos en la película. Hay un momento extrañísimo en el que están los dos policías, hablando, los dos policías eh, patosos que os he comentado antes, hablando entre ellos y se intercala de golpe y porrazo un plano con unas manos que parecen estarle sacando los ojos a alguien. Así, a lo bruto. Y durante unos segundos. Luego sabremos que ese instante en concreto pertenecía a Secundus intentando sonsacar información a alguien sobre el paradero de la madre y el hijo, cual terminator. Y luego también es verdad que hay quizá demasiado un abuso también en este caso de la voz en off, que a mí en lo personal me sobraría en esta película porque la mayoría de las ocasiones no aporta demasiado y tampoco deja demasiado a la imaginación. Como veis, la mayoría de estas cosas no son achacables al presupuesto, sino más bien a una carencia de recursos. Por ejemplo, mientras veía la película, tenía muchas expectativas en el personaje del niño. Cómo iba a ser cuando fuera más mayor, qué iba a hacer, si sería tan malo como su padre, si sería bueno como Abraxas. Es además un niño que, pese a ser inteligente y no tener problemas de aprendizaje, es incapaz de hablar no puede pronunciar palabra tienes curiosidad por saber qué se esconde debajo y lo cierto es que da un poco de bajón cuando pasan los minutos y ves que el niño es una especie de carry con una serie de poderes telequinésicos pero, pero en plan buen rollo en plan bueno sin más dobleces en el personaje tiene el poder por cierto de hacer que otro niño se orine en los pantalones lo cual es algo que creo que todos hemos deseado alguna vez poder ejercer sobre otra persona y como es un abusón de colegio, además, en este caso eh, le aplaudimos que lo haga. Pero es eso, creo que no aprovechan el hecho de que el malo de la película sea el padre de este niño. No notas que haya ese conflicto tan poderoso y que te retrotrae a grandísimas películas de ciencia ficción que todos conocéis, eh, con un padre y un hijo como protagonistas. Hay, por ejemplo, también un encuentro entre los dos entre Secundus y el niño en el colegio que no acaba yendo a ningún sitio Secundus amenaza con matar a todos los niños de ese cole si él no le traen a él a este chaval y al final esa amenaza que parecía gordísima que parecía que se iba a liar la mundial se queda en poco en, o en nada el tramo final de la película al final es igual de, arbit, de arbitrario que el resto pero aquí sí yo creo que se puso lo que había que poner desde un punto de vista de cierto espectáculo. El niño y Secundus acaban en un garaje abandonado. Tommy, que es el nombre del chaval, es capaz también, aparte de lo del tema de hacer orinar a la gente, de generar eh, fuegos y explosiones gracias a esos poderes telequinésicos. La película gana cuando se pone más pirotécnica, como es el caso. Pero tampoco dura mucho porque poco después está el consabido enfrentamiento entre Abraxas y Secundus, en el que el primero acaba con el segundo, desafiando sus directrices, ya que según las leyes de su universo no puede acabar con un igual. Incumple eso e incumple también la llamada a un nuevo destino por parte de sus superiores. Abraxas está la mar de Agustito, aquí en nuestro planeta acompañado de Marjorie Brasfall y de aquí no le va a mover nadie. Y hasta aquí la crítica a la carta de Abraxas para Miguel. Miguel, antes que darte las gracias que por supuesto te las doy, espero que me perdones por no haber sido demasiado elogioso con tu petición, pero así son las videocríticas. Hay que dar la cara para lo bueno, que siempre es fácil, es muy sencillo alabar un clásico, pisas terreno sobre seguro, no te metes con nadie, todo es bueno y maravilloso, pero también para lo malo, lo cual cuesta infinitamente más teniendo en cuenta el cariño enorme que ponéis a la hora de contar con nosotros para las críticas a la carta. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado. De nuevo muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de vuestras películas favoritas, tenéis las instrucciones un poquito más abajo, un poquito más arriba. También es muy importante para nosotros que os suscribáis al canal si queréis que sigamos dando Guerra Cinefila. Me encontraréis en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias. Y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.